Bienvenidos, amigos contertulios, a una nueva edición de Volantín de Vuelo Podcast. Capítulo tercero del nuevo ciclo. Dijiste que no iba a decir eso, André. Capítulo número 12. 13. 12, no sabía. 12. 12, capítulo número. No me alcanzan dedos las manos, André. Muchos capítulos. Tanto capítulo. Para tanta retrospección. Ahondamiento del tema. Dudas. Respuestas. Comentarios. Preguntas. Seguidores. No. Suscríbete. Bueno. Intentamos responder siempre todos los comentarios de nuestros videos, pero no nos da el tiempo. Hay uno que siempre escribe y se llama como Andrés. Focus, por favor. ¿Quién viene? Volvemos a la fémina. Y volvemos a la novela. La novela. La novela picarena. Y la novela. ¿De quién estamos hablando? María Luisa Bombal. La abeja de fuego. ¿Quién le llamó así? Su mejor amigo. Su amigo Pablito. Pablito Neruda le puso la abeja de fuego. La abeja de fuego, un buen nombre. Después le puso la mangosta. La mangosta, después le puso. Neruda. Le puso como tres. Bueno, Neruda. ¿Por qué le puso la abeja de fuego? Porque una saeta de fuego. Una saeta. Porque era movidiza, enojada, fuerte. Fuerte, excelsa, ¿no? Todo eso. Vibrante, decía también. Rupturista. Te vas a. Ya. Bueno, por favor, André, hazte un rap. Biografía rápida. Que tienes mucha biografía. Intentamos reducir lo máximo posible. Y el salud. Salud, salud. Para empezar nuestro programa. Escritora. Guionista, muy pocos saben que fue guionista. Claro. Actriz de doblaje. E incursionó en la actuación, ¿no? Ahí entró por un guión, por una reseña. Bueno. También cuentista. Cuentista. Sí, verdad. Sí. El árbol de cuentos. Sí, sí. Nace en Viña del Mar el 8 de junio de 1910, hija de Martín Bombal Videla, que fallece cuando ella tenía 9 años, y Blanca Dantz-Prech. No sé cómo se pronuncia. Como chileno. Dante Brecht. Listo. Sí. Estudió en el Colegio de Señoritas de los Sagrados Corazones de Monjas Francesas en Viña del Mar. Su primero. Su primer escrito fueron muy temprano, poemas escritos alrededor de los 8 años. Durante esa época comenzó a estudiar violín, ¿no? Durante la década de 1920, tras la muerte de su padre a los 9 años, se mudó a París, donde continuó su estudio en el Colegio Notre Dame de Assomption. Internado rigurosamente católico. Y luego francés, al colegio Sainte Geneviève. No sé cómo se llama. ¿Cuál? Sainte Geneviève. Muchas gracias. También de monjas secularizadas. En 1921, a los 18 años, ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de Sorbona, donde obtuvo un certificado de literatura francesa. ¿Quién estuvo en la Sorbona, André? De lo que hemos hecho. ¿Quién estuvo en la Sorbona? Catedrático en la Sorbona. Nada más te digo. Braulio Arenas. Armando Uribe. ¿Te la creíste? ¿Te la creíste? Armando Uribe, catedrático en la Sorbona. Verdad. No me acordaba. Eso que te lo nombré, André. No me acordaba. Me perdí ahora. No, muchas gracias. La Sorbona. Eso. La Asunción Sorbona. Además, durante esta época. Estudió arte dramático en los cursos de Atelier con Charles Dullin. Bueno. El nombre. Yo dije, sí, ¿un curso? Bueno, ahí tuvo ciertos problemas, ¿no? Porque entró a esto de las artes escénicas, ¿no? Una pequeña reseña que, bueno, después lo hace posteriormente también. Uh-huh. A escondidas, ¿no? Su familia no quería que estudiase. Nada que tenga que ver con ser actriz, ni con el teatro, ni con la película. ¿Y quién quiere? Y después la pillaron y se tuvo que salir. Me parece. Me parece perfecto. Una buena anécdota. Regresa a Chile en 1931. Conoce a Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien mantendría una relación sentimental. Después vamos a tocarlo, ¿no? Pronto se conectó con los intelectuales del país, como Marta Brunet. Y siempre hay la comparación entre Marta Brunet y Bombal, ¿no? Pablo Neruda y Julio Barrenechea. Barrenechea. En 1932, con Marta Brunet, forma la Compañía Nacional de Dramas y Comedias, dirigida por Luis Pizarro Espos.
La relación con Eulogio Sánchez duró muy poco, con una promesa de matrimonio frustrada por medio donde dio comienzo varios altercados y la marcó de por vida. Partió a Argentina en 1933, llevada por su amigo Pablo Neruda para liberarla de la situación. Allí vivió en la casa de Buenos Aires, en su casa, en la casa de Neruda, ¿no? Con 23 años, en 1934, publica La Última Niebla en Buenos Aires. Por medio de García Lorca conoce a Jorge Larco, el pintor con el que se casó en el 28 de junio de 1935, conformado con él un matrimonio de fachada, ¿no? Ya que decían que era... Es homosexual. Bueno, fue, creo que está muerto. Supongo que está muerto, ¿no? Supongo. El homosexual y que era de fachada para... Claro, porque problema. Era muy mal visto. Y que... como que se colgaban de cierta prestigio mutuo por estar juntos, ¿no? En 1938, Bombal publica en Buenos Aires La Mortajada bajo el sello de la editorial Sur. En 1940 vuelve a Chile, fue encarcelada por dispararle a su ex Eulogio, pero fue liberada, fue absuelta de los cargos, ya que él no quiso seguir con los cargos, ¿no? En 1942 se le otorgó el Premio Municipal de Novela por La Mortajada. También en 1942 consigue un contrato de la Embajada Chilena en Estados Unidos, en Washington, para revisar el doblaje de películas estadounidenses y autorizar su ingreso a Chile. En 1944 se traslada a vivir a Estados Unidos, donde se casa con el conde francés Raphael Saint-Fal y Chapanier. ¿Por qué te ríes? Me gusta tu ¿Te gustó? francés. ¿Te gustó? Muchas gracias. ¿Cómo? Raphael Fal Saint-Fal Saint-Fal y Chapanier. Chapanier. ¿Te gustó, no? Me gustas. Y ahí nace su hija Brigitte. Un poco chileno el nombre, ¿no? Bueno. Escribe La Maja y el Ruiseñor y Las Trenzas en 1944. En agosto de 1946 publica la historia de María Griselda en la revista Norte. Escribió la novela House of Mist, La Última Niebla, ¿no? Publica en 1947, fue una adaptación, ¿no? En 1969 muere su esposo y se traslada a Buenos Aires. Una adaptación de La Última Niebla, lo dijiste. The House of Mist. Ah, que no lo teníamos. ¿Escribió la novela? ¿Está ahí? ¿La Última Niebla? No le dije La Última Niebla. The House of Mist. Adaptación. Bueno. Ya. Yeah. House of Mist es la última niebla en inglés. Sí. La última niebla en inglés hecha por ella. El 26 de agosto de 1973 vuelve definitivamente a Chile, restableciéndose en su natal Viña del Mar. El 22 de septiembre de 1976 recibe el premio de la Academia por el buen uso del idioma castellano. En 1976 también publica su antigua novela editada La historia de María Griselda, con el que obtiene el premio Libro de Oro, entregado por la agrupación de Amigos del Libro. En 1978, el Ministerio del Interior dicta un decreto que le concede una pensión de gracia. En ese mismo año, el 22 de diciembre, recibe el premio Joaquín Edwards Bello. Sus últimos años los pasó en la casa de reposo de Héctor Pech, sumida en el alcohol, visitó constantemente al hospital afectada por las crisis hepáticas. Y María Luisa Bombal falleció el 6 de mayo de 1980 en la ciudad de Santiago, en Chile, víctima de un coma hepático masivo en el hospital El Todo Salvador. lo que me di cuenta ahora, hablando, perdón que te corte, que nombraste dos veces que publicó la historia de María Griselda Ríos. Sí, es Pero que. la otra es una reedición. Es que a ver, no había llegado a Chile. Claro, que dice, en 46 publicó la historia de María Griselda en la revista Norte y aquí pones de nuevo, publica su antigua novela, Sí, la porque historia es que la publicó solo en una revista. Ya, entonces ahora lo publico como libro. La primera vez en el 46 lo publica en la revista Norte. Ya. Y después la lanza como libro. Ah, ya. Porque también tenía una intención de. A ver. Bombal, ya partimos hablando, pero Bombal fue criticada siempre en todos los lugares por su poca obra o su corta obra, ¿no? Claro, su escasa obra. Entonces, en Estados Unidos, cuando hace la adaptación de La Última Niebla, se le pide que haga una novela más grande. Ya que la Entonces, modifique. intenta hacer una adaptación, intenta meterse en las revistas como para consagrarse en Estados Unidos. Que lo logre medianamente. Claro. Hay que pensar que La Última Niebla y La Mortajada no suman más de 200 páginas. Que son súper cortas. Al fin y al cabo, bueno, tenemos dos últimos niveles, nos encontramos La Mortajada. La leímos, obviamente. Sí, la leímos. Pero claro, no suman más de 200 páginas los dos. Están Esta súper tiene cortas. 133 más o Pero menos. debe tener el árbol también por ahí entre medio, Ah, súper, sí, súper eso. corta. Hay varios libros, en especial en Chile, que salió La Última Niebla con el árbol Sí. incluido. De hecho, mira, 48 páginas. 48 páginas La Última Niebla. Y La Mortajada creo que tiene menos. Creo que es más extensa. Es más No, había uno que era más extensa que el otro. Sí. Eh, Por favor. ¿qué te iba a decir? No creo que era eso. Ya.
¿Qué obras cumbres? La última niebla, La Amortajada, bueno, su más grande novela. Sí. El árbol, un cuento, y bueno, después la mayoría cuentos, más novelas más conocidas que la última niebla y La Amortajada, son cuentos que son El árbol, Las Islas Nuevas y La historia de María Griselda. Y como tú dijiste, La Maja y el, no me acuerdo, ahí está arriba. Sí, también está, ¿cómo se llama? Las Trenzas. Las Trenzas, sí. Bueno, La historia de María Griselda se supone que es la continuación de La Amortajada. Ah, sí, no leí. Se supone que es la continuación de La Amortajada. No, es La vida de La Amortajada, de Ana María Griselda. ¿El personaje principal de La Amortajada? El personaje principal de La Amortajada es su vida. Ya. O la vida de un personaje de La Amortajada. Ya, estoy. Ya, no recuerdo. Estoy... No lo leí yo. Leí La Amortajada, El Niebla y El Árbol. Bueno, influencia. Los hermanos Grimm. Knut Hamsun, un nacionalsocialista escritor. Fue muy criticado, ¿no? Muy criticado, obviamente, de la época. Por su adición al nazismo. Al nazismo, al nacionalismo. Selma Lagerlöf, la primera mujer que ganó un Nobel. James Joyce, escritor de Ulises. Los poetas franceses, Baudelaire, Rimbaud, Stefan Mallarmé, que lo pusimos ahí. Te voy a contar un ratito. Cuando vuelve a Chile, Pombal, también en Buenos Aires, creo que también, le decían Rimbaud, ¿no? La Rimbaud. ¿A ella? Sí. ¿Mierda? Y al principio ella creía que era por una connotación positiva. Y después se da cuenta, ella lo dice en una entrevista, que parece que era la que la estaba molestando, porque como Rimbaud solo escribió Una temporada en el infierno y algunos poemas sueltos, claro, y tuvo una por su muy casa. Poca producción, ¿no? Claro. La molestaban con que era la Rimbaud. Yo decía, el balazo. Bueno, ella decía... ella igual se lo tomaba, claro. Si te comparan con Rimbaud, no, man. Bueno, continuamos. Bueno, Stefan Mallarmé, como dijimos. Hans Christian Andersen, el escritor de Patito Feo y La Sirenita. Y Gat. Bueno, influencia aparte, la música. Su propia vida. Sí, muy autobiográfica. Podemos ver un retrato de su vida en su obra. El amor, la mujer en sí, la literatura nórdica y escandinava también. Y la educación católica. Más, no sé si lo vamos a tocar sobre la música en su vida. No mucho, no. Ya, no, no, el violín. No, eso. Bueno. Hay un momento en una entrevista en Buenos Aires, que está en YouTube, donde habla sobre que ella estaba entre el violín y la literatura, ¿no? Y dice, tanto el violín como la literatura iban a acabar con mi vida, entonces tenía que decidir una de dos. Y dice, me fui por la literatura. Pero estudié muchos años violín. Sí, güey, de hecho, la música... En el árbol se nota mucho. En el árbol, ¿no? Sí. A mí me pasó una cosa con el árbol hablando de eso. Porque, mira, leí La Amortajada. Lo leí todo al revés, el tema. Leí primero La Amortajada. No es cronológico lo que estoy hablando, pero... Porque ella no publica... Ella publica, claro, El Árbol al último. Sí. Pero bueno. Yo leí La Amortajada, luego La Última Niebla y luego El Árbol. Yeah. Y la diferencia entre la dificultad de La Amortajada al árbol es enorme. Es enorme. Claro. Sí. La Amortajada tiene una complejidad mucho mayor. Entonces, sentí un paso, no sé si un retroceso, pero sí de una ligereza mayor. Como decía Alone con Marcela Paz. Claro, claro. Claro, que se quedara, claro, como claro. Quédate escribiendo cosas como La Amortajada, ¿no? Sí. Es que bueno, venir de algo tan potente, exacto, como La Amortajada. Entonces, más le comenté a mi pareja, le dije, oye, si es que El Árbol me gustó, pero después cuando empecé a investigar sobre El Árbol, me había dado cuenta que había tenido una muy buena lectura, por algo lo volví a leer nuevamente El Árbol, porque me había perdido todo eso de la musicalidad, por ejemplo, me había perdido todo esto del gomero, incluso se llama El Árbol, ¿no? Pero esos detalles que puede uno saltarse en una lectura, bueno, venía leyendo todo el día, entonces... Como que lo pasé un poco de largo. Pero después con la relectura y gracias a personas que obviamente estudian la obra. Es bastante musicalizado ese. Y lo pude apreciar de una manera distinta. Te voy a contar algo, pero de la obra. Después lo vamos a tocar. Okay. Bueno, infancia ilustrada y marcada por la muerte de su padre. Bueno, familia acomodada. Sí. Familia acomodada, y que las cosas como son. Viajar a París a los 9 años a estudiar en un colegio de Notre Dame. Yo me acuerdo que te lo comenté. Dije, uy. Bueno. Bueno. No sé si hay que meterse mucho con eso. No, al final, en absoluto.
da lo mismo. Por algo tuvo las influencias que tuvo también. ¿Te acuerdas que te comentaba que era también muy difícil resaltar como mujer escribiendo? Y obviamente ibas a necesitar una educación mucho, mucho más potente como para poder meterte en un círculo literario, ¿no? Especial en esos años y siendo mujer. Sí. Ese tema lo vamos a tocar después, Laura, también, pero da para hablar de eso. Bueno, marcada por su padre, ella siempre se lamentó, le decía que fue muy importante para ella, a pesar de que ha pasado muy pocos años. Tal vez la ausencia, naturalmente, se siente. Y que fue algo que fue... Siento que el abandono del... No obviamente el padre se muere, pero la pérdida y el sentimiento de abandono, el sentimiento de un vacío... tanto como de su padre como de sus parejas, fue algo que marcó la literatura de ella. Está bastante bien representada en su obra. Y que yo creo que, estoy especulando, ¿no? Creo que puede haber venido desde ahí. Totalmente, si hablamos de que su vida es su obra. Sí, pues, sí. Totalmente, La Última Niebla se ve la pérdida de... ya podemos hablar del ser querida, del ser amado o de un familiar, pero... Bueno, de La Portajada igual. Sí, es que todos tienen ese concepto, ¿no? De la pérdida. Y la muerte también, sobre todo. Bueno, acercamiento a la iglesia también, de muy pequeño acercamiento a la iglesia. O sea, estudió siempre en colegio de monjas. El Sagrado Corazón de María Viña del Mar, en el Notre Dame de acá. De acá al lado. De Francia. Y ella odia lo católico. Sí, tienen como un comentario bien denso respecto a la... Más que de eso, como no llegaría el despectivo, pero como que no lo toma con cierta importancia porque tiene ciertos conflictos. Siento, ¿no?, que siempre estuvo en una búsqueda ahí. Estuvo en una búsqueda propia de la creencia, porque decía que no existía Dios, pero no se consideraba atea. Decía que ojalá exista un Dios, ella decía. Bueno, la vida parisina, ¿no? Con una frase de ella. Francia me hizo escritoria. Me hizo escritora. Bueno, es que está ahí en el... Está en el centro de todo, ¿no? Claro, está hablando de un surrealismo también que está André Breton, si no me equivoco. Estamos hablando de 1920. Sí, André Breton, está latente su surrealismo, que hay mucha gente que dice que la obra de María Luisa Bombal tiene surrealismo y... Y que es un antecesor del surrealismo y ciertas cosas en Latinoamérica hablando, ¿no? Sí, pero bueno... Entiendo lo de Francia me hizo escritora. Tenía el antecedente de poetas malditos. Claro, ya leía muchos de los poetas malditos. Entonces, al final. Le encantaba Mallarmé. Estefan Mallarmé, efectivamente. También, si no me equivoco, también la otra, la mujer. La mujer. Siempre se me olvida también. Madame. Algo, ¿no? Sí, Madame. Algo. La poeta maldita. La poeta maldita. Pero bueno. Primero dice romance y desamor con Eulogio. Tú lo nombraste, que tuvo. Conoció a Eulogio. Él era pintor, ¿no? No, aviador. Aviador, exacto. Aviador. De una familia acomodada. Él tenía una esposa en ese momento. Ya, sí, me acuerdo. Tenía una esposa y bueno, ella es el amante. El amante. La pata negra. La pata negra, claro. Y después termina. Creo que se separa en una especie de ruptura donde luego se va con Bombal. Y le promete matrimonio. No lo cumple. Y esa relación de ella la marcó el resto de su vida, ¿no? Bueno, le he pegado 4 balazos. Sí, después cuando vuelve a... Se va a... Claro, se va y vuelve. Se va, vuelve y le pega 4 balazos por la espalda. También tiene un intento de suicidio. Intento de suicidio, que por eso se va a Argentina al final. Sí. Dice... Cuentan que ella misma dice que si ella se quedaba en Chile se mataba. Sí, se mataba. Por eso Neruda se la lleva. Se la lleva a Argentina. Bueno, aparte de... Siempre se habla mucho de este episodio de Bombal, ¿no? Claro. Porque también refleja ciertas actitudes que son reflejadas en su obra. No vamos a decir que era asesina. No, pero que sí, esa fuerza del desamor, del amor. El suicidio está muy presente en la obra de Bombal también. La muerte. Y la condenó. La condenó este pasaje de su vida. Porque ella decía: no quiero más entrevistas sobre esto. Era lo único que se hablaba de ella. Claro. Su obra literaria fue llevada a la sombra a causa de este pasaje de su vida, ¿no? Era importante para la obra también. Sí.
¿Qué dicen? Conoce a Neruda y Marta Brunet. Ah, bueno, lo que estaba hablando. Cuando vuelva a Chile, conoce a Pablo Neruda y Neruda le dice, te vaya a matar acá en Chile, así que nos vamos a Argentina. Que Neruda en Argentina era embajador de la cultura, sin embargo. Ahí estaba escribiendo el primer Residencia en la Tierra. ¿Pablo? Sí. Y lo escribía en la cocina y se peleaba en la cocina con Bombal para escribir. Y ahí, ahí escribió la Martajada. De hecho, Pablo Neruda la... Última nivel. Uno de los dos, ¿cierto? Sí. Sí. Los dos. Es que los dos lo publican en Argentina. Claro, pero uno de los dos, Neruda le incita a publicarlo. Es más, hay una frase que le da Neruda, que le dice, sé tu propio crítico, en otras palabras, ¿no? Que nadie te venga a apabullar. Es más, tiene mi amiga de no, Borges, creo que era, o Bolaño, no me acuerdo. Jorge Luis Borges. Entonces, no recuerdo si Bolaño o Borges le dice, era amiga de Borges. Era Borges, sí. Que la complejidad que tiene la mortajada, porque ella se lo comenta, ¿no? Y le dice, no, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, va a ser imposible mezclar esta persona muerta en el reflejo de la vida. Y ella le hace caso a Neruda y dice, voy a ser yo mi propio crítico y voy a lanzar. Después, naturalmente, quien le dijo esa frase, que lo recuerdo en este momento, se retracta y dice, qué bueno que no me hizo caso. No, y hay que tener, claro, hay que tener criterio para decir, bueno, no me hizo caso y qué bueno. Qué bueno, que de normal. Entonces, fue muy influyente, considero. Aunque sea en ese pasaje de su vida, Neruda con Bombal. Claro, bueno, la información la sacamos de acá, que dice el cónsul de Chile en esa ciudad era Pablo Neruda, en cuya casa se hospeda María. Inicia una amistad con Jorge Luis Borges, como tú decías, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburo y Victoria Ocampo, entre otros. Bueno, La última niebla la publicó primero. Sí, cuatro años antes de la mortajada. Esta edición fue alentada por Pablo Neruda, prologada por Nora Lange e ilustrada por Jorge Lara. Perfecto. La primera. Bueno, te comento esto. En Argentina conoció a los más varios personajes de la escena literaria contemporánea. Durante este tiempo cuenta con el grupo de amistades literarias con Lorca, Borges, Luigi Pirandello. Pirandello. Alfonsina Storni. Pero Luigi Pirandello no era italiano. Pero yo creo que debe haber estado en Buenos Aires en ese momento, ¿no? Storni, Olivero Girondo, no sé cómo se dice, Nora Lange, Conrado Neil Roxulo y Alfonso Reyes. Ese nombre se puede ver. Bueno, no sé si lo hablamos después la hora. Baja un poquito, por favor. Harta. Ya, no, sigamos. Vale. Hablar de que Bombal es el antecedente que tiene el boom. Hablar de que María Luisa Bombal es antes de ella. ¿Qué te pasó? Que lo tenemos. ¿Sale? Amistad y sobre lo grande escritor. Ah, bueno, una hora. Perfecto. Perfecto. Bueno, hablar de que María Luisa Bombal es antes de ella, antecedentes latinoamericanos, ¿qué le tiene ella? Pocos. Obviamente hay. Pero todavía no estaba el boom latinoamericano. Y aquí, ¿qué es el tema? Y aquí entra esto, que lo vamos a hablar un poquito después de su generación, de que alejarse del criollismo. Alejarse del criollismo, buscar una voz propia, porque aquí en Chile lo que se buscó fue una voz nacionalista. Más sí, el buscar el Chile, ¿no? La voz del chileno, el qué te hace ser chileno, claro. El plantar ciertas semillas que no viniesen tanto de la política, claro, sino que viniesen más desde la literatura y del arte, para poner cimientos del arte en Chile, ¿no? Claro. Buscar la voz del pueblo, la voz propia, la voz de nuestros antecesores, ¿no? Claro, y María Luisa viene con estudio, obviamente, en Francia y tal, viene con una voz propia, y no es surrealismo, al final, tampoco es realismo, porque el realismo mágico es lo que ve la generación del 27, del boom. Sí está Federico García Lorca, que es contemporáneo a ella, que es de la generación del 27 en España. Pero al final ella se agarra de lo que estudió, de su influencia, de Ulises. ¿Joyce escribió Ulises? Yes. Joyce. Voy a parafrasear un poco a este canon que hace con la mortajada del amor. El amor. ¿Cómo se llama? Cementado. Grisáceo, este amor como. Perdido. Claro, que siempre te nombran al amante de Lady Chatterley y cosas así.
El libro de Flaubert también. Flaubert. Que son. Es un canon que. Bueno, no es canon, es un. ¿Cómo es la palabra? Una corriente. Dogma, ¿no? Sí, un dogma. Unos pilares. Los pilares puede ser también. Tiene un nombre. Arquetipo. Arquetipo. El arquetipo, ese arquetipo. Y después, obviamente, llega todo la gente del boom, Jorge Luis Borges, dijimos, Juan Rulfo, no lo hemos nombrado, pero Juan Rulfo, Pedro Páramo. Tiene una influencia directa en la mortajada. Al revés. La mortajada. No, sí, eso es. Ah, eso es. Entonces, tocando un poco eso, a mí me pasó leyendo La mortajada que podría haber sido cualquier lugar del mundo. Claro. Y, y hay una diferencia tremenda. Puede parecer una estupidez lo que digo, pero estamos en Concoloane. Ya. O sea, estamos en la misma generación de Coloane. Sí, ¿no? Después viene incluso la poesía de los Lares. Del 50, claro, sí. Entonces, que fue un predecesor, fue una predecesora total la Bombal. Tú lees La Mortajada y puedes estar en Chile o puedes estar en cualquier lugar. Ese es un tema, me gustó que nombraba a las generaciones de Chile y escritores chilenos, porque nómbrame un escritor chileno que nosotros hemos estudiado que tenga influencia a María Luisa Bombal. No conozco. De los que hemos estudiado, obviamente. Claro, de los que hemos estudiado, de los que se han tocado en el podcast. Los podcasts, claro. Claro. Y es el antecedente más directo de Chile, diría yo. Y tenemos al boom. Hay varios críticos que apoyaron a Bombal, en especial con La Última Niebla y La Mortajada, que fueron su grande obra, que dicen que es una ruptura literaria en Chile, y no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Porque nosotros hablamos del criollismo, hablamos de la voz de Chile, etcétera, ¿no? Pero pensar que esto no es algo simplemente nacional. Esto del criollismo y esto de la situación local y de reflejar la situación local, la aldea, es algo que se estaba viendo en toda Latinoamérica. Claro. Entonces, que Bombal venga con algo tan novedoso. Es que rompió todo. Me voy a meter la pata a los caballos, ¿ya? Vale. Tú lo dijiste al principio, no hay que olvidar que María Luisa Bombal es mujer. Sí. Estaba hablando que una mujer, ya en Europa, que escribas, es raro. Sí. Imagínate en un país que está atrasado 100 años, que en Chile. O sea, María Luisa Bombal publicó sus grandes obras, La Mortajada y La Última Niebla, 2 años después, en Chile. Sí, siento que, a ver. Y a lo que voy, es el contenido que tiene. Sacar a la mujer de la casa, de que tiene que cuidar a los niños, reivindicarla, de que pueden ser libres y todo esto. La búsqueda por esa libertad. La búsqueda de la libertad de la mujer, de la época, obviamente, todos con su época. Es totalmente disruptivo al final, que una mujer te esté hablando de un amante. A viva voz ya. Sí. Y me acuerdo que estaba viviendo charlas sobre Bombal, ¿no? Y hablaban sobre que no se había visto, o no se había tal vez tomado la atención necesaria al amante desde la versión de la mujer. No, porque estaba. El amante existió siempre, sí, ¿no? Pero desde la mirada de la mujer, ¿no? Y no necesariamente de la mujer escritora, sino que de la mujer escritora con el personaje mujer y desde ahí la vista. Claro. Pero quiero retroceder un poco a lo que tú estabas conversando. Y, claro, Bombal decimos que es chilena. Pero Bombal, en el país que menos vivió, fue en Chile. Sí. Entonces, sí, cierto. Y era muy patriota chilena. Sí. ¿No? Es que tiene el cuando habla del ¿te acuerdas de la visa que tú leíste? Me leíste en un diario, creo que era. Claro, su pasaporte. Pasaporte. Eso, la visa. Que su hijo y su esposo viajaban visados. Sí. Ella viajaba con su pasaporte, con el huemul y el cóndor. Claro. Huemul y el. ¿Cómo se llama el otro? El cóndor. ¿Está bien, po? Sí, sí, ella, perfecto. No, está bien. ¿Era el pudú? El pudú y el cóndor. No, po. El huevo y el cóndor está bien. Oye, por favor. No somos chilenos. El cóndor. El cóndor. Y un animalito. Era el huemul. Era el huemugul. Sí. Sí, el sí. El pudú. Eran los dos, po. Ya importa. Da lo mismo. ¿Ya? No, así, bueno. Era ese. No se lo limbo. Entonces. Ya, no se lo limbo.
tiene esa, ese nacionalismo, ese patriotismo, ¿no? Pero obviamente sus influencias mayores no son chilenas. No. Y gracias a eso yo creo que puede romper. Porque, o sea, recuerdo cuando era chico, un profesor me dijo, oye, este escritor tal tal es de Chile, pero no escribe en Chile. Yo le decía, pero ¿por qué no puedes escribir sobre esto? Me dice, no, porque tienes que también tener una apreciación externa al conflicto. Sí. Porque estar en medio del conflicto no te permite una apreciación clara de él. Ya que claro. Estás en la batalla, ¿no? Claro. No es lo mismo estar desde las alturas sí. mirándola, ¿no? Entonces, no es la misma crítica. Exacto. Entonces, el que Bombala haya podido tener esa adquisición literaria, artística, de tocar violín, de estar en Notre Dame, de irse a Estados Unidos, de estar en Buenos Aires, aportó absolutamente a la literatura chilena. Claro, por eso todavía la estudiamos en el colegio. Eso me gustaría agregarlo al tiro. No lo pusimos, pero lo vamos a hablar un poco. Bueno, estábamos conversando antes de grabar. Y... lo pudiste decir. Lo dije. Y bueno, le comenté al Tata. Leímos La Mortajada en el colegio. Le dije, estoy casi absolutamente seguro que sí. Recuerdo pago, es así. Yo le dije, lo más probable es que yo haya leído el resumen. Porque me acuerdo de la mortajada. Sí. Me acuerdo de que es una muerta hablando. Uh-huh. Bueno, que es lo que te queda, ¿no? Claro. Viendo un resumen. Claro, lo que te queda. Y le dije, bueno, cuando yo escucho, me encantan los audiolibros. Uh-huh. Entonces la mortajada lo escuché varias veces. Y los típicos comentarios en YouTube, oye, gracias, mañana tengo la prueba, me salvaste. El resumen. Lo que me llamó la atención fue que uno de los tantos comentarios escolares. Que estudioso. De estos pingüinos. Ya. Estaba haciendo un resumen en los comentarios. Porque se separaban dos los vídeos. El primero y segunda parte de la mortajada. Entonces va y escribe, esto fue lo que entendí. Y resumió cierta parte de la mortajada. Bien, perfecto. Fui para otro video, lo escuché, fui a los comentarios. Intenté hacer el segundo resumen. Y dice, no entendí nada. Y muchos comentarios decían lo mismo. No entendí nada, me perdí. ¿No? Porque la mortajada nace, esa parte, con una dificultad bastante lineal, sí. ¿no? O sea, da a conocer el personaje, viene el personaje, viene otro, le conversa, habla sobre su situación, pero después... Está el juego del narrador con el personaje principal. Pero después es como, desde la mitad de la mortajada en adelante, se empieza a mezclar mucho el narrador con la mortajada, ¿no? Como que sea en la palabra, pero exacto, no casi que es la misma persona... A veces no... Claro, no se entiende. A veces sobre el pasado, a veces sobre el presente. Entonces se complejiza la obra. Sí. Entonces, volvemos a la típica pregunta, ¿no? ¿Debería haber sido eso pasado en el colegio? Sí. ¿Es el apoyo necesario? ¿Es la edad necesaria? No lo sé, no soy profesor. Pero, claro. Pero es lo que vi reflejado dentro de ese video, de ese comentario. Claro, a ver, yo me acuerdo haberlo leído también. No estoy seguro si lo leí en el colegio, fue por mi cuenta. Estoy casi seguro de que lo leí en el colegio. Pero claro, también decía, yo lo vi con la mirada de un adolescente, como tú dices, con la mirada esa de ver algo fantástico, ver a un muerto hablando. Claro. Ni que un muerto esté mirando su funeral. De esa mirada lo vi yo, pero en la relectura, ahora como tú dices, la relectura, te das cuenta de cosas que... Entonces, sí, puede llegar hasta ser filosófico en algunas partes, la mortajada. Y el último libro igual. En el conversatorio que tuvimos la semana pasada, ¿no? Mal grabado, pero está. Perdón, Mariana, por favor. Comenté que para mí habían tres autores, de los que yo conozco, obviamente, que no son muchos, que hablaban bien del amor. Yeah. Y nombré a Neruda, nombré a Rubén Darío y nombré a Bombal. Y eso no es imposible que yo lo haya entendido en ese tiempo. Claro. Es imposible. Yo es cuando, que uno no ve ese amor. Es el amor. Sí. Claro. Cuando... me interrumpo para tirarme un tabaco. Cuando estaba la mortajada, y llega su esposo, ¿no? Bueno, está la amante, está el esposo, está el de juventud, está el otro amante, ¿no? Bueno, hablan del amor de una forma tan increíble, tan tridimensional, ¿no?
con mezclas de narcisismo, sí. con piedad, con tantos sentimientos que ciertos autores pasan de largo, ¿no? Que es amor o desamor, y pasa en la cotidianidad, y lo dije ese día, creo que uno es un ignorante en el amor, porque como que uno o va o no va, o sí o no, pero no hay un cuestionamiento real sobre el amor, y siento que en La Mortajada con Bombal hay un acercamiento increíble al amor, hay un entendimiento tridimensional sobre las cosas, que muy pocos autores logran tratar así. Ahí es cuando se tira esa frase de qué me sirve estar muerta si no puedo amar, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, como que le quitan el amor y el odio. Sí, eso. Entonces, me quitaron el amor y el odio, ¿para qué voy a estar viva? ¿Para qué voy a estar viva? Viva muerta, ¿no? Sí. Estar viva. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Es que hay una cosa, es que es muy bonito el amor que tiene Bombal, porque es una mujer que sufrió mucho en su vida, al final. Entonces, es un desamor, y él lo tiene presente. Ella fue... Dice que fue feliz, la única vez que fue feliz fue con el conde, con el conde Rafael. Y tiene menos escritura en esos momentos. Ahí cuando empieza a bajar su productividad. Producción literaria, sí. Aunque sigue escribiendo. Bastante críticas, criticada por eso, o sea, sí. Yo mismo te dirá el chiste, decía, y esta no escribe si no está despechada. Claro, claro. Igual después estudiando te das cuenta que hizo... guiones de cine, reseñas. No me acuerdo si está en ese libro o no. Sí, que decía que cuando ella murió abrieron un baúl que ella tenía en Estados Unidos que estaba lleno de escrito y cuento. No me lo comentaste. No, lo vi en una parte y decía eso, que tenía un baúl secreto como los piratas. Que lo abrieron y estaba lleno de escrito y cuento. Sí, claro, yo siento. Igual, Bombal dice que en su vida ya era estaba más ocupada. Y yo creo que fue duramente criticada. Y te diría que innecesariamente criticada porque no tenía una obra extensa. Eso a mí me molesta mucho porque sobran libros y hay que saber cuándo y qué debemos publicar, ¿no? Pero eso habla también de nuestro país. Es que siento que sí fue internacional porque en Estados Unidos le decían lo mismo. ¿Sí? Sí. No vi eso. En Estados Unidos, ¿te acuerdas que te comentaba que intentaban meterse en la revista y le pidieron una obra más grande? Entonces, yeah. Entonces, no fue solamente en Chile. Yo siento que fue bastante pena acá en Chile por lo que hablamos del premio Nobel. O sea, el premio nacional de literatura acá en Chile. Que no lo ganó por diversas cosas que nosotros después vimos y le sacamos nuestras propias conclusiones, pero... Recuerdo en un conversatorio que estuve viendo, que lo voy a recomendar después, hablaban sobre una chilena que hizo una tesis sobre un bar. Entonces le comenta el profesor de que va a hacer la tesis. Y le dice que ojalá hiciera una autora con más obra, porque Bombal no le dijo que quedaba corta, pero lo quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, ella hace la tesis igual y es una tesis de los estudios de Bombal mejor hecho. Pero hasta en esas micro sociedades que son las universidades, claro. Se refleja esta falta de criterio, ¿no? Claro, y denotando un estudio sobre la obra de Bombal, al final el tipo está viendo más obra porque le quedó gustando, supongo. Sí, bueno, ahí hace un estudio increíble. Pero al final, no sé, la obra de Bombal siento que está bien, pero yo creo que a la gente le queda eso de que quiere más. Sí, pero... Pero no es necesario. Claro, porque una cosa es querer más y otra cosa es ser despectivo porque no haya más. Claro. No es necesario, o sea... Podríamos nombrar grandes de la literatura que escribieron un puro libro en su vida. Rimbaud. Escribió dos. El Conde de la Tremón escribió dos. Y se me viene a la mente algún escritor del boom que haya tenido un solo libro conocido. ¿Quién? Rulfo, por ejemplo. Rulfo. Bueno, en Chile, no sé. Rodrigo Lira nunca publicó. Peso Abeli nunca publicó. Se viene y no los critican por eso al final. Claro. Bueno, no es crítica, sino denotativo, de como tú dijiste, una cosa de tirarlo para abajo, chasquearlo. Sí. Ya. Por favor. Tu amigo. Bueno, voy a contar la historia. Estábamos nosotros estudiando a Bombal y nos metimos como siempre a la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Y entre diarios, buscando cartas, tal, nos apareció una publicación, ¿cómo se llama? ¿Cuál se publica el diario? Una columna sobre Alone. Nosotros somos medio gringados, entonces le decimos Alone. Sobre Alone, que decía, las mujeres y Alone. Sí.
Claro, y nosotros dijimos, a ver, de los que hemos dicho, visto, ¿a quién no le he tirado basura, por así decirlo? Sí, no, aquí no. En la Marcela Paz. Y le tiró basura, acuérdate. Sí. Y pero era como... Después, claro, era como... Y después, bueno, tiene una positiva también a Marcela. Sí, tiene las dos. Y bueno, tenía una columna sobre Bombal, que rescatamos esto. Dice, Bombal escribe desde adentro y las palabras le obedecen. Nos quedamos con eso. Y porque después dice algo de que iba al baño y no sé qué. Sí, unas cosas raras que habla Lolo. Pero claro, hablábamos sobre Digalón, hablaba sobre todo a Marta Bruneda. Todo positivo. De Lugo, Carolina Mistral, claro. Y el del mismo diario decía, también decía lo mismo. Pero bueno. Sí, me acuerdo que te envió... Te habías quedado con solo Facebook, me dijiste que te había pasado algo con el celular, se te había quedado el celular. Sí. Te envió una foto sobre la reseña de Alon positiva. Uh-huh. Y me voy a decirlo. Dilo nomás. El Tata me dice, parece que a Alon le gustan solo las mujeres escritoras. Bueno, cagamos la risa, obviamente. Un poco más chistoso. Claro. Y claro, después encontramos el diario que señala lo mismo que nosotros estábamos deseando. Dice, no, que a Bombal parece que, o sea, Alon solo le escribe reseñas positivas porque son mujeres. Pero bueno. Rompe el criollismo y el realismo social de Latinoamérica, lo tocamos, sí. ¿No? Problemas con el alcohol. Bueno, yo no es normal. Escritor. Amigo de... Bueno, el problema con el alcohol... Salud. Salud, weón. Salud por eso. Hay que morirse. ¿Sabes qué? Yo no vi la película de Bombal. Yo tampoco. Lo intenté dos veces y no pude. No porque no quise, sino porque no vi el tiempo. ¿No? Flojo, ¿no? Así, el chileno. Así, tirando la cola para las moras, ¿qué dice? Ya. Sé que en la película está muy reflejada el problema del alcohol que tenía Bombal. Bueno, me gustaste una foto, ¿no? Que salía con sí, un cigarro sí. Y un tomando algo. Y sé que tuvo muchos problemas, pero... Estudiándola, no aparece tampoco muy reflejado. No. Sé que, bueno, muere por el alcohol. La cirrosis hepática, creo. Sí. Uh-huh. Pero. No lo sé, quedé como medio al aire con ese tema. No había mucha información sobre el respecto. Y bueno, tampoco es. A ver, tampoco es que debería haberla, ¿no? O sea, claro, pero es que, no sé, o sea, alguien te dice que hay problemas con el alcohol, te refería a Jorge Telier, no. Que su vida estuvo marcada por el alcohol, una cosa así. Yo sé que Bombal, por lo que me han contado otras personas que han leído a Bombal, uh-huh. Era un problema serio. Ya. Yeah. Pero que yo haya encontrado artículos, información cuando estudiamos su vida, no lo encontré, la verdad. Tampoco, no era como un tema sobre Bombal. Claro, no sé si lo fue, no sé si no lo fue. O sea, para claro. El que quiera investigar, bueno, le dejamos el tema obviamente para que si es que le interesa hablar sobre eso. Igual puede ser, no sé... Jorge Telier escribía sobre el alcohol. Bombal no lo refleja en su obra. O sea, claro. Viene de Rodrigo. O sea, Rodrigo. Jorge Telier diciendo lo de. Gaste mis codos en todos los mesones, ¿no? Claro. Sí. Cuando todos se vayan, me quedaré viendo el último. No, pero en el bar, pues sí. Sí, en el bar, también. En el bar gastaba claro. Los codos en todos los mesones. Claro. Relatando lo de alcohol, pero vale, en su hora no la vi, no veo casi que no toma, no recuerdo algún pasaje que hable de tampoco. No leímos toda la hora, obviamente, pero lo que leímos, sí. Bueno, este es un tema que no sé si se nos olvidó, lo nombramos, pero no lo tocamos bien, creo. Lo nombramos con Coloane. Con Coloane, pero lo dijimos así como tímido. Bueno, generación del 38 o del 42 o la neorrealista. Claro, dependiendo del crítico. Claro. La más aceptada de la generación del 38, generalmente. Uh-huh. Bueno, nacidos entre 1905 y 1918. El neorrealismo llevado a la crítica social, lo que estábamos diciendo, ¿no? Llevar esto un poquito más patriótico. Reflejar el proletariado, ¿no? Reflejar la clase social. No sé si la más paupérrima, pero sí la que se encuentra en la calle, en la cotidianidad. Hay que pensar que aquí está empezando la cuestión social acá en Chile. Entonces, bueno, esa crítica social que obviamente en Bombal no existe. O no está presente. Yo creo que se refleja en ciertos personajes. Por ejemplo, en La Mortajada, cuando habla de su amor juvenil. Que habla del campo... Del fondo, pero no lo aborda un tema profundo, no lo lleva. Es que no es
no es su punto, no es su prisma de donde ve, ¿no? No es el problema social, ¿no? No es el prisma con que ella, no. que ella refleja, claro, la obra. Podríamos hablar de crítica social, el problema de la mujer como está vista, pero perfecto. No es el problema latente acá en Chile, sino la pobreza, las enfermedades, exacto, todo eso. Exacto, el machismo no era algo nacional. Claro, no era la pauta lo que estaba en la palestra, ¿no? Entonces, Bombal, y siento que también está en eso la grandeza de Bombal. Como dijimos, está ese adelantamiento al criollismo, ese adelantamiento a lo patriota. Sí. Y creo que ahí está su grandeza, porque ve algo más allá, ¿no? Tiene la... Mira, volviendo a Atelier. Yeah. Atelier fue muy criticado. Y eso que dije, Atelier no es del 42. No, pues del 50. Es del 50. Uh-huh. Donde ya se había tocado muchos más temas sobre lo social. Claro, hay que recordar que el del 50 es anticriollista. El 38, perdón, es alejarse del criollismo. Sí, pues ya no... Uh-huh. O sea, es que... Sí, es que... A ver. En el 38 hay un popurrí, ¿no? De personaje, donde algunos siguen con el criollismo y otros no. Pero la avanzada es a alejarse del criollismo, ¿no? Alejarse de esa pauta más... no sé si la palabra es feudal. No, es que es criollo, esa es la palabra. Es criollo. Si alejarse del criollo. Bombal está mucho más allá. Porque vale, recordamos que después en la generación del 50 se aleja ya totalmente del criollismo. Pero Bombal está mucho más allá de incluso de la generación del 50 en ese tema. Uh-huh. ¿No? Retrata un conflicto que no está en la palestra. Y a lo que iba con Tellier, uh-huh, que Tellier fue muy criticado por no hablar de los problemas sociales. Sí, muy criticado. Crítica social. Entonces, Bombal tampoco hablaba de eso, hablaba de otros conflictos, como Tellier también hablaba de otros conflictos. Uh-huh. Entonces, siento que en eso está su grandeza, como está en la grandeza de Tellier. Obviamente es importante manifestarse dentro de la contingencia, sí, pero también es... tiene su grandeza alejarse del conflicto y hablar algo más, ¿no? Uh-huh, me parece. Bueno, la crítica social, la lucha de clases, el punto de vista marxista que estaba llegando en Chile, los trabajadores, etc. Literatura comprometida. Ah, bueno, lo que estabas diciendo tú, que están los escritores que tenían una literatura comprometida y una literatura de evasión, como lo vimos con Coluane, como lo hemos visto con Bombal. Y si no me equivoco, había otro más que voy a mentirte, si es Tomaján o Oscar Castro, que no me acuerdo cuál era. ¿Ya? Había otro más, eran estos tres. Que, ¿cómo dijimos? Se alejan un poco de la crítica. Se alejan de la crítica social al final. Uh-huh. Bueno, impactados por el surrealismo y el cristianismo. Tenemos la Mandrágora, por ejemplo. ¿Ya? En el 38, perdón. ¿No? No, está Lorena. Tenemos la Mandrágora. Uh-huh. Hay un tema aquí con el surrealismo y el cristianismo. Widobro fue muy aclamado en su momento. Bueno, sigue siendo aclamado. Claro, o sea, sigue siendo contemporáneo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tenemos el grupo La Mandrágora, que nace de Widobro y termina repudiándolo. Nace del surrealismo y algunos se alejan, por ejemplo, Braulio Arenas. Bueno, puede ser una búsqueda de... Se aleja también Gonzalo Rojas. Uh-huh. Entonces... La búsqueda de la voz. Exacto, ¿no? Creo que la generación del 38 pone ciertos cimientos en la literatura nacional, que después van ramificándose hacia el futuro, ¿no? Claro, o sea, hay que pensar que esto de la generación, por ejemplo, bueno, hay generaciones que sí, pero esta no, esta generación te junta escritores que la mayoría no tienen nada que ver con, entre otros. Más, el surrealismo casi solamente, porque habían algunos artistas plásticos, fueron los surrealistas. Claro. Más, los novelistas casi no tocaron el surrealismo. Claro, sí, seguimos mal, pero Bombal tiene ápices, digamos. Ápices. Uh-huh. Vamos con una lectura, ¿qué te parece? Me parece totalmente de acuerdo. ¿Quieres partir tú? Como quieras. Parte tú, por favor. Lo de acá. ¿Lo tienes? Ahí lo busqué. Ponlo, por favor, ¿de dónde empieza? Ajo. Entonces. Ya. Yeah. ¿De qué libro es? La última niña y la maravillosa Mumbai. Bueno, tenemos, lo mostraste al principio, son dos. Literalmente dos libros del colegio, para el estudiante, que se llama Biblioteca de Oro del Estudiante. Los mejores libros chilenos. Yeah. Es un extracto de La Última Niebla, de... Bueno, está en la página 10, pero a veces es como la 20 o la 40, de hecho. Depende de la letra, está chulo, chico.
Entonces me quito las ropas, todas, hasta que mi carne se tiñe del mismo resplandor que flota entre los árboles, y así, desnuda y dorada, me sumerjo en el estanque. No me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas, que toman proporciones irreales. Nunca me atreví antes a mirar mis senos. Ahora los miro, pequeños y redondos. Parecen diminutas corolas suspendidas sobre el agua. Me voy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran. Como brazos de seda, las plantas acuáticas me enlazan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y subo hasta mi frente, el aliento fresco del agua. Ya, me voy a detener. Me voy a adelantar un poco la pauta. Sí. Hay una cosa que me impactó. Uno cuando tiene una lectura es muy distinta a la que tiene un estudioso sobre la obra. Obviamente un estudioso se ha dedicado a ello. Y de los temas que más me impresionó fue que, primero, es casi una un copular, ¿no? Una copulación con el agua, ¿no? Un sexo. Es erótico. Hace el amor con el agua, ¿no? ¿No? Pero eso es bonito. hay dos cosas. Primero, no está en la presencia del hombre. Claro. Y segundo, no es dentro de una casa. Es la naturaleza, ¿no? Uh-huh. El natura mujer. Claro. La naturaleza de la mujer, que decías tú. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Mm? Es una persona que está en el agua y tiene un erotismo, tiene el eros, ¿no? El eros. En el agua. No es en una cama, claro. No es en un sillón, no es en una estancia, no es con un hombre, es con un lago. Claro, y recuerda, es un erotismo tan bien pauteado, bien redactado, digamos, como quieras decirlo, que no llega al porno, que no llega a la pornografía. Claro. No tiene la necesidad tampoco, o sea, puede ser por el uso que tú dijiste del agua. De hecho, hay otros pasajes también más eróticos en el libro que hablan también con la niebla, ¿no? Mm. O un poco más directo con el hombre, con el amante. Pero no llega al porno. Eso es lo que me gusta del erotismo en Bombal. En Bombal. Uh-huh. Algo se me fue. Me voy a acordar. Dele nomás. Voy con el otro, por favor. Bueno, este es un extracto de La Amortajada, ¿no? Y comprende que, sin tener ella conciencia, había esperado, había anhelado furiosamente este momento. ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? Ahora comprende también que en el corazón y en el sentido de aquel hombre, ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada. De haberlo sabido antes, muchas noches desveladas no habría encendido la luz para dar vueltas a las hojas de un libro cualquiera, procurando atajar una oleada de recuerdos, y no habría evitado tampoco ciertos rincones del parque, ciertas soledades, ciertas músicas, ni temido el primer soplo de ciertas primaveras demasiado cálidas. ¡Ah, Dios mío, es preciso morir para saber! A ver, se me viene mucho el comentario que leí mucho, y de crítico, y de gente que leyó, que tenía muchas cosas surrealistas. A ver, primero que todo, estamos hablando de un muerto. ¿Qué más real que un muerto? Así de simple. ¿Qué más real que un muerto? ¿Pero qué tan irreal que el muerto hable? Es que no está hablando al final. Es que está hablando. Está pensando. Sí, pero incluso en un pasaje de La Mortajada dice que ella se podría parar. Sí, sí, lo dice. Sí, entonces, ahí siento que hay un... Para mí esto no es absolutamente realista, por supuesto, ¿no? ¿Cómo? No es realista, por supuesto. No. Un muerto no habla. Yo vi un comentario que me gustó mucho que decía que esto era suprarrealista. Ya podemos discutirlo ahí. Totalmente se puede discutir. Claro que era una cosa más allá del realismo, obviamente. Que yo creo que es un antecedente del surrealismo. En el sentido literario nacional chileno. Es que el tema es que es un antecedente del realismo mágico. Que si tú lo piensas un poco, también tiene sentido que un muerto hable, es mágico, de un realismo mágico también. Me parece interesante esa discusión. Me gusta. Me parece interesante. Y que obviamente, por desgracia y gracia, depende de la lectura. Claro, totalmente. Sí, yo creo que concuerdo. Sí, o sea, ella, me acuerdo de algunos pasajes que dicen que
habla el narrador y dice que ella siente, ella puede, podría moverse, como tú dijiste. Mm. Pero también, a ver, yo digo, si ella pudiera estuviera hablando, la podrían ver hablando, ¿no? Claro. A sí, ver, sí. Hay en eso que me comentas, que ella pueda decir que se puede levantar, a mí me tiene, me lleva al surrealismo, ¿cachai? Claro. Esos pasajes, porque no es solo un muerto. Es un muerto con la capacidad de una función distinta a la del muerto. Mira, te voy a tocar aquí. Tiene un análisis de la obra completa de este libro. Técnica surrealista. El empleo de la escritura automática. La confusión entre la vigilia y el sueño. La búsqueda de lo maravilloso en lo cotidiano. La asociación libre. Diferentes concepciones del tiempo. La narración a varias voces. Esa conversación que tiene con el narrador. La confusión entre la quilla y la llave. Esto está perdido. El sueño diurno, el humor negro, lo grotesco, lo absurdo, lo monstruoso, lo onírico, lo terrorífico, el azar, el juego, la locura, el trance, el sueño, el narrador deficiente, el montaje, el lógico o el gratuito, y lo obsesivo y lo erótico. Bueno, la obra, aquí dice, en su totalidad no se caracteriza por la escritura automática, obviamente. Y te nombra alguna otra obra surrealista. El contenido, su situación onírica, es comparar los acontecimientos del ambiente de la realidad consciente. Yo creo que ahí viene eso, ¿no? De salir de la realidad, pero estar consciente al fin y al cabo. Porque si nos vamos un poquito más allá, ella está conversando con el narrador, o el narrador está conversando con ella. Si lo vemos por ese lado. Bueno, eso es de la última niebla también. Claro, ese otro tema, eso es de la última nivel. Sí, eso es de la última nivel. Claro, igual. Pero siento que entra un poco eso del error consciente y de que te saca un poco de la realidad para estar en ese inconsciente. Freud es muy influyente en artistas posteriores. En ella igual. ¿En ella igual? Está en la época. O sea, no. No, a ver, es paralela, no sabemos, pero puede serla, es claro, quien te entiende. Eso es lo mismo que García Lorca, que es paralelo, claro. Pero no sabemos si lo leyó también. Creo que esto del consciente y el inconsciente fue beneficioso y perjudicial para ciertos autores. Claro. Ya que se lleva mucho en la escritura automática, ¿no? Esto de, en especial en los poetas, sí, esto de que hay una voz, ¿no? Hay una voz que me habla y que me hace escribir. Podemos discutir. Había un poema que hablaba de eso, ¿no? Sí. Gonzalo Rojas también habla de eso. Claro. Podemos discutirlo, por supuesto. Ahora, llevándolo a Bombal. Bombal tiene una inteligencia tremenda. Sí. Que yo creo que lo que menos buscaba era una escritura automática. Y yo creo que lo que más se refleja es en su que no es una extensa obra. Claro. Que creo que tiene el criterio necesario. que tiene el criterio necesario. Para decir, esto es necesario, esto no, y tengo la conciencia para hablar sobre ello. En otros autores eso no se ve, porque consideran que es una escritura desde el inconsciente. Entonces, como que siempre existe algo. Claro. Siempre hay algo que me habla y que me abduce y que me guía al escribir. Me siento que Bombal nace desde la crítica, nace desde la pulsión. Desde la pulsión de los sentidos, desde la pulsión de la mujer, desde la pulsión de la casa, claro, de muchas cosas que están fuera de la escritura automática. Ahí está la crítica. Tienes toda la razón, me gustó ese comentario. Salud. Salud por eso. Bueno, entremos de lleno con su obra. Ya que leímos los dos textos que tocan un poco de las dos cosas. Bueno, la obra que llamamos. Sí. La vida. La vida. Bueno, no lo pusimos juntos, pero la vida y la muerte, ¿no? Sí. La vida enfrente de la muerte y la muerte enfrente de la vida. Es un muerto hablando. Es un muerto hablando a los vivos, ¿no? Claro, recordando, sintiendo, como dice ella. Si no me equivoco, hay un pasaje de la mortajada en que se le cae una lágrima. No recuerdo. Si no mal me equivoco, sí. Que creo que piensa en en la nana, te iba a decir, no me acuerdo cómo se llama. Domitila. La Domi. Creo que se le sale una lágrima en un pasaje. ¿Ya? Creo que sí. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Bueno. Pero más allá de claro. Más de ese pasaje.
es un muerto blando, ¿no? En la última niebla está ese hombre que está y no está, que existe y no existe, que alguno lo conoce, que el único que lo conoce luego se muere. Claro, eso me gusta, me gusta porque tú ni siquiera sabes si era verdad. Claro. No sabes si es verdad. Bueno, discutirlo, claro. Si es solo producto de su imaginación. Y eso es lo que tenemos acá abajo, que me quiero nombrarlo porque suena muy bonito. Que juega con el lector en una suerte de discernimiento dual. Sí, totalmente. O sea, quién sabe qué quiso escribir al final. Y eso me pasa con la mortajada también. No solo con la última niebla. Uh-huh. Porque cuando está la mezcla del narrador y la mortajada, ahí ¿sí? de repente no sabes quién te está hablando. Que te pierdes. No sabes quién te está hablando. Y creo que es totalmente a propósito. Sí. Es totalmente a propósito. Uh-huh. O sea, ¿es el narrador quien me habla o es la mortajada? Hay cierta unión, ¿no? Uh-huh. Ciertos momentos en que crees que te está hablando la mortajada y te está hablando el narrador y viceversa. Entonces, que el lector tenga esa pregunta, claro, ¿no? Del no entender, ¿no? Claro. Entonces, creo que está muy bien llevado. Claro, y eso conectado con, como tú dijiste, con la inteligencia de Bombal. Uh-huh. Y la complejidad del texto al final. Porque, ¿cómo dijimos? Texto para estudiantes, pero no. Yo, mira, estaba viendo la Desde el Jardín de Christian Barkem. No retó la de los comentarios. No, sí. Los comentarios nos puso hasta arriba. Iba a estar acá con el Enrique Lin, pero no quiso. Ya. Yeah. Se me fue la idea. ya me acordé. Me daba increíble. Hablaba sobre cómo uno debería leer a Bombay. ¿Ya? Y era todo lo contrario a como yo lo había leído, ¿no? O sea, primero el árbol, luego la última niebla y luego la mortaja. Que yo considero que así debe ser la idea. ¿Ya? En términos de dificultad y en términos de acercamiento al autor. Al entender cómo se narra, los temas que se tratan, ¿no? ¿Ya? El árbol toca desde la niñez de una persona que creo que si no me equivoco tiene 17 años, ¿no? Con un viejo ya. Yeah. Y después tenemos la última niebla con este amante, ¿no? Y después tenemos a la mortajada con la niñez, con el amante, con el esposo, con su vida adulta y con su muerte. Con su muerte. O sea, ya me gusta esa lectura. Entonces, eso lo dije yo, sí. ¿Qué aquí? ¿Cristian cuánto? ¡Ahí va! No, mira, da lo mismo. Siento que en la mortajada contiene a la última niebla y contiene al árbol. El árbol, perdón. Me gusta. Gracias, Cristian. Bueno, el desamor. El desamor. Está presente los dos. Me gusta que estén presentes los dos. En el árbol igual. ¿También? También en el árbol. No me acuerdo. Es una persona que... Ah, tienes es razón. Es una adolescente que está con este tipo que no la quiere. Tienes razón, el árbol no la quiere. Un tema presente en su obra. La última niebla me gusta mucho cómo hace el desamor. A ver, si no me equivoco, cuando empieza la última niebla, la de su primo, que se casó con su primo. ¿Te acuerdas que...? Sí. Su esposo es su primo, si no me equivoco. No, me acuerdo si era en el árbol. Vamos a ver. Daniel explicó rápidamente, mi prima y yo nos casamos esta mañana. Ya, perfecto. Bueno, esa búsqueda, porque seguimos diciendo que es una mujer hablando de un amante en el año 30. Ay, y lo representa de una manera tan vil. Diablos, es vil, o sea, una mata al final. ¿A quién le gustaría que se lo hagan? ¿No? Sobre la última niebla, uh-huh. Se dice que es un reflejo del pintor argentino. Ay, ¿no? No, de Bombal decía que a las 2 semanas de estar casado con él, sí, se tiraban los platos por arriba de la cabeza. Eso dijo ella, ¿no? Y no se aguantaba. Entonces, claro, él se dice que está reflejado en la última niebla porque él es esa persona que está enamorada de otros, de otra persona, de su ex esposa, ¿no? Sí. Entonces como que él era él y ella estaba en esa soledad, en esa búsqueda del amor. Claro, me gusta mucho esa búsqueda de que ella está. Ella siente, ella misma se critica, ¿no? Se juzga, si es que es real su amante. Sí. Se lo juzga.
Plenamente. Bueno, el capítulo de ruptura, el pasaje de ruptura, yeah, es cuando se despierta en la noche y dice, no sé si despierta en la noche, uh-huh, acostada con el esposo, uh-huh, y dice que iba a salir. Voy a salir, y el otro le dice, oye, pero ¿para dónde vas? No, pero si tú me has visto saliendo tantas veces de noche. Y le dice, no, tú nunca has salido a ningún lado. Y ahí se lo cuestiona, ¿no? Y va a buscar al joven que lo vio bajando, claro, una carreta, va a la casa. Exacto. Entonces ahí se rompe todo, ¿no? Y ahí se lo juega de nuevo cuando llega a la casa y no es la de él. Exacto. Pero hay algo que, de lo que tú estabas conversando, uh-huh, que me impresionó, fue la fidelidad al amante. Claro. Porque, se mete con el amante. Después tiene ciertas escenas de sexo con el esposo. Sí. Donde ella, después de finalizar el cúpulo, dice: es que yo, a pesar de haber hecho esto, yo no soy menos tuya. Porque tiene un sueño donde se juzga a ella misma, sí, supuestamente es el amante, que la juzga por haberse acostado con su esposo. Entonces, ella dice que no, que ella, a pesar de que este sexo es simplemente como terrenal, ¿no? Claro, es algo simplemente carnal, la excusa. Es simplemente algo carnal, uh-huh, y que no es algo sentimental, ¿no? Algo que roza mi carne, pero que no roza mi ser. Entonces, claro, se sigue con la fidelidad del amante. Y esas son las cosas que te digo de la tridimensionalidad con que Bombal maneja el amor. ¿Cómo puedes manejar y sentir coherente? Porque como autor lo sientes como lector. Claro. Es lo que te dije, estaba hablando de un amante y lo vemos como común, una cosa normal. Como pasa, por ejemplo, en La Naranja Mecánica con Alex, ¿no? ¿Ya? Te cae bien el sujeto, aunque viole personas, ¿no? Aunque mate personas, ¿no? Pero te cae perfecto. Entonces, te pasa con el último niño porque la sientes tan real, ¿no? Sientes que ella sigue y tiene que serle fiel al amante. Incluso cuando yo recuerdo, estaba leyendo La Última Niebla, uh-huh, estaba con el amante y en ningún momento se me vino algún tipo de repulsión sobre el personaje. Claro, se me viene a la mente cuando a la mamá del esposo se la llevan al hospital y ella sale a buscar al amante. Claro, claro, sale a buscar al amante porque supuestamente la otra lo había conocido también, sí, entra en la casa, bueno, y después se intenta matar como Bombal. Sí, sí. Como Bombal, uh-huh, ¿no? Se tira al tráfico, ¿no? Y la rescata al esposo. Bueno, nos quedó un poco, pero... perfecto. Volvamos, por favor. Género. Oh, esto me gusta. Es muy poético. Muy prosa. No es prosa, obviamente. Prosa poética. Es prosa poética, yo diría. Ella, bueno, el género donde ella se le encasilla es prosa poética. Claro, pero ella dice que nunca escribió poesía también. No, no. Por eso lo llamaríamos prosa poética. Es bastante poético. Más... Tengo un datito sobre eso. ¡Ah! Oh, dímelo. Se decía que la escribió, no recuerdo quién lo decía, pero era alguien cercano a ella. Decía que muchas veces, aunque la palabra en que quería ocupar en un verso, por ejemplo, uh-huh, era la indicada, no lo ocupaba porque rítmicamente no era de una lectura continua y orgánica. Rítmica, no era rítmica. Claro. Entonces, no... Como esa palabra, o esta persona decía, era muy larga, o yeah, era muy cortita, vale. No encajaba bien, yeah, prefería ocupar absolutamente otra. Prefería ocupar otra, aunque, yeah, aunque no fuese tal vez el significante más específico, yeah, prefería ocupar otra porque el ritmo y lo orgánico, lo sonoro, era mucho más importante para ella. ¿Te parece? Bueno, Bombal dice... Yo escribo penumbras. Y abajo dice, nunca pude ser poeta técnicamente hablando, lo que siento mucho. En esa entrevista, uh-huh, del 72, ¿no? Una argentina, si no me equivoco, habla sobre esto, ¿no? Y le preguntan si escribe poesía, yeah, por sus obras que son muy líricas. Muy, sí. Muy poéticas. Muy poéticas, muy prosa. Muy prosa poética. Entonces ella dice que cuando era pequeña, como lo dijimos, escribió poesía. Decía que todos los niños escriben poesía. O que todo su acercamiento más próximo a la literatura es la poesía. Al escribir, no al leer, al, claro, escribir. Porque era algo más nativo, ¿no? Algo más de que uno... Natural. Natural, claro, ¿no? Como patear una pelota. ¿Yo? Ella decía que era como lo que a ti te acercaba a cierta literatura. Que, claro, ella se
se cuestiona, claro, y dice que nunca, culpa. Claro, mea culpa, nunca puede ser poeta técnicamente, habla, poetiza técnicamente hablando. Lo que me lleva a esa búsqueda de la poesía, ¿no? Lo que me lleva a esa prosa poética. Claro. Yo creo que me gusta dónde está, en prosa poética. Es verdad que ella dice que no, sí, no escribe nada, que ella escribe penumbras, ¿no? Ella se intenta dentro de la media performática, ¿no? Es parte del personaje. Sí, claro, dentro del personaje dice, yo escribo penumbra. Claro. No escribo, no escribo nada de lo que ustedes dicen. Yo escribo penumbra. Bueno, esto lo ya lo revolucionó, que fue que la narradora fuera mujer. Sí. Y me gusta, me es gusta. Es que es tan distinto que la narradora sea mujer y que la protagonista sea mujer, que hay una dualidad ahí. Sí, hay una dualidad. Tienes toda la razón. Porque pensando en la mortajada, imagínate que la narradora fuera hombre. Bueno, obviamente el narrador no sé. No habla, tiene género. No tiene género. Pero tiene. Tiene matices. Tiene matices femeninos, pero sí. Uno no logra identificar a la lectura. Pero uno lo obvia de tal manera que considera que el narrador es mujer. Es increíble eso. Y no lo piensa, uno no lo piensa. Exacto. Esa es la cosa. Uno se guía porque el hombre al final. O sea, al principio uno empieza a narrador hombre. Pero tiene los. Es que dijiste, el narrador no tiene género. Pero tiene esos toques, esos matices, como dijimos, que lo hacen. Llevarlo de una manera distinta que te hace pensar que es mujer. Y cuando se mezcla la mortajada con el narrador, lo culmina, ¿no? Sí. Te refieres que te dice, no. La mezcla ya es obvia. Sí, perfecto. Ahí entra esa cosa que tú me dijiste de que no sabes si está hablando el narrador o el personaje principal. Exacto. Ay, imágenes paganas, dale nomás. Bueno, le imágenes paganas. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, la presencia de. Bueno, la vida, la muerte. No sé si nombra al diablo. No. Pero si nombra a Dios. Bastantes veces nombra a Dios. Y esto, como dijimos al principio, de su educación, de las monjas, tanto toda una. ¿Cómo se llama? Educación. Una educación secularizada. Claro. En la que ella, como dije al principio, ella misma se cuestiona el. La creencia de Dios por esta misma educación, dice que la marcó mucho. Y ahí, si no lo dije, creo que sí. La frase. ¿Cuál? Que decía que vos estabas buscando a Dios. Sí, sí lo dijiste, sí lo nombraste. Que estaba en una búsqueda perpetua de un Dios. Y no lo negaba, pero él quería un Dios. Ella quería un Dios justo. Que no me parece tan terrible el. Dios no puede ser tan terrible como para llevarnos al cielo o al infierno. ¿Te acuerdas que lo dice? Dios no podría ser tan terrible. Sí, ¿no? Había otra palabra, pero eso, no era terrible. Eso es cierto, sí, tienes razón. Eso era. Que Dios no era. No, ¿por qué era tan terrible? No puede ser, tan castigador que vos. O es el cielo o es el infierno, ¿no? Tienes toda razón. Que yo lo escuché primeramente por Borges. Que no sé si fue Borges. ¿Verdad que me comentaste que era Borges? No sé si fue Borges quien lo dice primero o Bombal que lo dice. Tienes o simplemente razón. Un paralelismo que se dio. Porque puede pasar. Claro. Son contemporáneos. Tienes toda Hablando la razón. De esto que me habla de las imágenes paganas. ¿Vale? Siento que las influencias más latinas de Bombal. Hablando latinoaméricamente hablando. son esto de, por ejemplo, la mortaja. ¿Ya? Del velatorio, ¿no? Velatorio, mejor sí. Dicho, hispanamente hablando, porque en España también. Esto de, no sé, cuando leí La Mortajada, me acordé cuando mi tía abuela, uh-huh. Que tiene 92 años, 96 años, me hablaba de cuando se moría alguien. Se compraban o se tenían ya, por ejemplo, cortinas negras. Claro, ahora se ocupaba la blanca. Y el lugar era oscuro. Sí. Y no había luces en el lugar donde se velaba la persona. Claro. O, por ejemplo, mi familia materna viene del campo. Entonces, por ejemplo, cuando yo era muy chico y todavía mi abuela tenía como era más estricta en cierto, uh-huh. en sus ciertas costumbres. Por ejemplo, no se escuchaba radio 3 días. Yeah. Por respeto, uh-huh. Porque espantaba cualquier uh-huh. cosa, ¿no? Entonces, ciertas costumbres, ¿no? Que son, creo yo, porque no conozco el cómo se velan en otros países, pero hablo desde mi localidad. Claro. Es muy latina cómo se vela, cómo,
cómo se lleva el muerto, cómo está el muerto ahí, cómo lo van a visitar las personas, cómo. ¿Sabes qué? Yo tengo una visión totalmente diferente de ¿Sí? un velorio, totalmente. Yo he participado varios velorios ya. Pero, y mi familia, sí, bueno, mi familia por parte paterna son del campo, bastante del campo. Y los otros no, son de acá de Santiago. Pero las dos tienen esto de que, obviamente hay pena, obviamente, siempre. Sí. Pero siempre han estado las cortinas blancas. Globos blancos, todo esto blanco. Y la persona, bueno, como visten a un muerto, depende de la persona, Claro. ¿no? Por ejemplo, a mi abuela paterna la vistieron como se vestía, un poquito, no tan elegante, pero sí como se vestía, ¿no? Normal. A mi abuela materna la vistieron como se vestía ella, que era casi una gitana, con todas sus Por joyas y ejemplo, demás. a mi familia le compraron un vestido así casi, casi de eterno, ¿me Claro, entendía, no, no? eso es diferente, porque a mí era ropa de ella, ¿no? Y lo otro, se hace casi un cóctel en mi familia. Casi un cóctel, o sea, una de las primeras cosas que pensaron que yo dije, lo primero la pena, ¿no? No, y pensaron, hay que comprar unos pancitos, el Sí, quesito, el igual, mi familia igual, jamón, eso sí, mi familia igual. que el queso, o sea, que el café, que el agua caliente, el té, que no Sí. falte. Y yo pregunté el otro día, me acuerdo, pregunté, dije, pero ¿por qué pasa eso? Si al final, ¿por qué? Dice, es una tradición muy antigua, porque antes los velorios, la gente moría en Santiago y sus familiares eran del sur. Sí. Entonces venían a quedarse a la capital. Es que es exactamente igual, porque mi familia, como te digo, se murió mi abuela o se moría mis tías, venía gente de los Andes, mucha gente de los Andes, porque ellos nacieron allá. Entonces, mucha familia se quedó allá y venía, entonces nosotros teníamos que recibir el consomé, ¿no? El A la consomé tarde. que hubiese comida, eso sí, absolutamente. Pero mi tía nació en el veintitanto. Y Bombal nació en 1910. ¿No? Claro, Entonces, más parecido a lo de Bombal. claro, a eso voy. Sí. Porque es una forma tan distinta de hablar. Y es que está el ritual. Esa es la palabra. Yo creo que Bombal trata, no, insisto, hablo del simple y llano conocimiento local. Claro. Porque no sé cómo en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos, ni en otros lugares se vela. Entonces, no sé si eso es. Como lo otro. Para mí es súper latino como está reflejado en la mortajada. Hay una de las cosas también que me choca también en los velorios. No estamos hablando obviamente de funerales, ¿no? Dale. Pero es el que casi siempre termina en tomatera. En tomarse un copetito. Y eso también puede ser muy latino. Como tú lo dices, A mí puede ser muy latino. es que a mí me pasa con, dependiendo de qué familia. No, A mí obviamente me pasa, por depende de la ejemplo, que mi familia. propia familia depende de quién. Ya. Es como. En familia, por ejemplo, no sé, vos. Mi tío es sacerdote. ¿Cachai? Entonces, son mucho más. No sé si la palabra estructurada. Más conservadores en el sentido de Conservador. cómo se vela a alguien. No sé, se murió otro tío y llegó mi primo con una camioneta, con música y a celebrar casi. Entonces, Depende. hay una dualidad ahí. Yo no me veo a mi tía celebrando por la muerte de alguien, sino como un velatorio mucho más formal. Claro. Entonces. Siento que es una costumbre mucho más antigua de la que nosotros podemos reconocer. También. Pero para mí es algo latino, insisto, desde la ignorancia de no sé cómo se ve en otros países. ¿Y qué les faltó el muertito? ¿Qué le falta al muertito? Salud. Corten ahí, por favor. Corten a este roto. Bueno, imagínense para Bueno. acá. Ahí está la frase, po. La tenemos puesta. Jamás me contuvo un retiro ni una prédica. Dios me parecía tan lejano y tan severo. Eso, tan lejano y tan severo. Sí. ¿Cómo es? Tan severo que ni el cielo o el infierno. Nada. Nada más, se acabó. Bueno. Y aquí entra esta que me gustaría tocarla antes de que empezamos con otro Dale. tema. El limbo. El El limbo. purgatorio. El purgatorio, ¿no? Estoy aquí, está el cielo, el infierno, pero yo estoy acá. Esta línea, La ¿no? línea divisoria. Bueno, el limbo. Muchos Ay, autores han tratado la tierra como el limbo, ¿no? totalmente. Pero lo que hace Bombay en la mortajada es totalmente un limbo, un purgatorio, como quieras llamarlo. Obviamente el limbo es, si no me equivoco, el que está abajo, no me No, acuerdo, el del limbo, es que infierno. el limbo se ocupa como la línea divisoria de algo, más que es como que no estoy ni ahí ni estoy allá. Eso es Claro, el no limbo. nos vamos a meter en
el significado religioso, ¿no? Claro, del tema. Porque, claro, nos ponemos con la escalera de Jacob. Claro, que el alma está acá y sí, el purgatorio claro. No te deja bajar, claro. Pero bueno, esta línea divisoria, y es que es presente en la mortajada, es un purgatorio al final, o un limbo, como lo querés llamar. Es la línea, está ahí y no está al final. A mí una, bueno, tú lo comentaste sobre esto de que si me falta el odio y ya me falta el amor, mejor no estoy viva. Porque es extraño que el muerto se está considerando vivo, pero ya no quiere estar en ese limbo, ya que no está ni el amor ni el odio. Es como... Es que está sintiendo ese tema. Me recuerda a esto como se dice, no sé, en esa casa pena. Yeah. ¿Por qué? Porque hay una persona que le faltó algo, ¿no? O que no completó algo. Claro. O cuando se va, por ejemplo, a... No sé si la palabra es exorcizar, pero... a purificar un lugar, en un especial de la mirada católica, cuando hay algo que pena, ¿no? Y es porque faltó algo, faltó la tierra divina donde está enterrado, faltó la última unción, ¿no? Me hace pensar cuando la gente hacía tratos con el diablo y no lo cumplían y... Exacto. Y se morían y tenían que velar. Estaban eternamente ahí. Ahora, llevándolo a un bala, me voy a desviar un poco de lo que conversamos, pero hay un pasaje que me encanta. Hace rato. ¿Ya? Que es cuando está con el esposo. Yeah. El esposo dice, por fin voy a poder vivir, ¿no? Y se lo dice, se lo dice a la muerta, ¿no? Por fin voy a poder vivir, me voy a liberar, voy a vivir nuevamente, ¿no? Y bomba, y bomba. Y la mortajada le tira todas las peladas, que te odio, que cosas buenas y cosas malas, pero más para el término negativo. Uh-huh. Y le ve una cana. Y se retracta. Y le ve una cana, sí. ¿No? Le ve una cana y dice, bueno, Está viejo, la cosa está así. Viejo. Algo tocó su perfección, ¿no? Algo tocó ese pelo tan X, claro. ¿No? Y ahí podemos verlo de la forma en que la persona se retracta, pero yo lo considero un acto súper narcisista. Claro, lo comenté. Sí. Porque no es que esa persona esté teniendo piedad por el que queda vivo, no es que esa persona tenga piedad porque está en pena o la gracia de ella va a tener más vida, sino porque se ve reflejado en él y dice, él también se está muriendo. Terminó de vejez. Se está muriendo. Como claro. Yo. Entonces, bueno, no le voy a desear mal. ¿Cómo le, ¿cómo le va a desear mal a alguien que es como yo, que se está muriendo? Que se está muriendo. Entonces, hay un acto súper necesita. Claro. Y de nuevo, lo vuelvo a repetir, es la tridimensionalidad del amor. Claro. No solamente el amor de pareja, sino el amor de la vida, el amor propio, el amor por el otro, el ego, ¿no? El ego. Tienes toda la razón. Bueno, la naturaleza de la mujer, ¿lo querés tocar de nuevo? No, yo creo que está tocado. ¿Surrealismo? Cita a tu amigo Diego Ortega de la última página. Tiene un capítulo, medio capítulo. Sí, con. Es como dual. Bombal viene más con la ruptura que con el surrealismo. Que viene a hacer esa ruptura, esa es la bala. Yo recuerdo, vi este capítulo de ellos, que está recomendado en nuestro canal por si quieren verlo. Lo recomendamos mucho, nosotros lo vemos siempre. Lo vi sin haber leído nada de Bombal. Y después, obviamente, después de haber leído, en especial Última Niebla, que es de la que más se toca en ese capítulo, volví. Y creo que encuentro toda la razón en eso, ¿no? O sea, no es que simplemente viene con el surrealismo, viene con una ruptura latinoamericana. Viene con una ruptura nacional. Viene ruptura con una ruptura de mujer. Una ruptura de mujer, una ruptura literaria. Mucho más que con el simple y llano acercamiento al surrealismo, porque recordemos que solo es una corriente. Ay, sé que lo estoy simplificando de una manera abominable. Totalmente. Pero no es solamente como que se subió un barco, ¿no? No es solamente como que vio una corriente y se quiso arribar. A eso quiero llegar, ¿no? Con su propio. Exacto. Está más con otros temas, incluso tal vez más vigentes que simplemente aliarse al surrealismo, porque recordemos que ya estaba el surrealismo cuando estaba Bombal en Francia. Entonces, hubiese sido tal vez fácil aliarse al que más suena, ¿no? Claro, subirse al carrito. En vez... Busca sus propias problemáticas y las intenta no sé si solucionar, no sé si plasmar pero sí las toca. Bueno, estás con contradicciones feministas. Tú aquí nombraste ahora la última página. Ellos mismos nombran de que es más que solo una mujer, más solo que feminismo. Y las contradicciones vienen de entre lo que plasma, lo que en la entrevista, lo que dijo en otra entrevista, lo que dijo en la otra entrevista, lo que dijo en el cuento y lo que así.
Porque yo me acuerdo que me dijiste que en un principio María Luisa Gombal decía no, que la mujer tenía que quedarse en la casa. Sí. Tenía que quedarse en la casa cuidándolo. Es más, le preguntaban en la misma del 70 y tanto que hablamos en la entrevista sobre cómo es tener esta función feminista, ¿no? Y ella decía que en realidad ella no veía que en su propia obra la mujer estuviese siendo pisoteada. Yeah. Y ella nos decía que no, que simplemente la mujer y el hombre estaban en su lugar. Que después tú me leíste una entrevista de un diario, ¿no? Sí. Donde nombraba absolutamente lo contrario. Que ella quería plasmar dentro de eso una función feminista, etcétera, donde la mujer. Sacar a la mujer de la casa. Que una mujer tenía que salir del. Que tenía que ser libre, hacer lo que quisiera. Y eso lo voy a enlazar con otro. Bueno, estos temas son juntos, ¿no? Todos estos temas. Sí. Que es una obra que sobrepasa al autor. Sí. Eso es lo primero, porque tú ves una polera feminista y está Bombal. Con la colorina. No está la colorina. ¿Cómo que no? ¿A dónde he visto una foto de la colorina? Es más feminista que esta. Ya, por favor. Marta Brunet. Ya. Es una obra que sobrepasa al autor porque el mensaje que fue otorgado con o sin sentido, da lo mismo, discutámoslo, tuvo una mayor repercusión de la esperada. Claro. Tuvo una mayor repercusión porque dijimos, se salió del canon, se salió de lo que se estaba tocando y se trasladó muchos años más allá, hasta el punto de que hoy seguimos hablando de Gigi nació en 1910. Entonces, es una obra que sobrepasa al autor y ojalá que todas las obras sobrepasasen al autor. Porque para eso está trabajando esta persona en esa obra, ¿no? Entonces, para mí, algunos podemos decir que obviamente Bombal después se alineó con ciertas cosas que no sé si le convenían o si le gustaron, ¿no? Como es el feminismo posterior. Puede ser, ¿no? Puede ser que le haya gustado, porque no necesariamente es una contradicción, sino simplemente tal vez un crecimiento o tal vez un cambio de opinión. Un cambio de opinión no es una contradicción. No, es totalmente válido. Entonces, sí siento que en sus últimos años, no sé si es su último año, pero en su etapa posterior a la amortajada, posterior a la última niebla, sí lo lleva a una connotación más feminista desde la entrevista, desde la columna, más que cuando escribió la propia obra. Claro. Entonces, siento que fue un crecimiento que incluso le dio su propia obra. Eso es increíble. O sea, su propia obra dio un crecimiento aparte. Claro, yo creo que al principio, divariando en lo que sabemos, ¿no? En lo que he estudiado, de que al principio siento que ella quería plasmar su vida, ¿no? Sus temores, sus pasiones, su, claro, su todo, ¿no? Su todo, sus sentimientos, todo. Su amor por las letras. Sus desamores, claro, su arte. Claro. ¿Y por qué no darle otra connotación? Totalmente. Si no, yo te hablo de que era rupturista por estar con un amante, ya ser una mujer con un amante en el año 30. Tómalo como feminista. Da lo mismo. Al final, yo me quedo con ella por lo que escribió. Sí. O sea, absolutamente es una obra feminista hoy. Y en su momento también lo fue. Pero tal vez ella no le quiso dar esa connotación. Ese es el tema. Tal vez ella no quiso darle esa connotación, pero por palabras de ella. O sea, no claro. Es que lo estoy diciendo yo. Pero sí que fue una obra tan trascendente y tan importante que sobrepasó el autor. Como se dice que fue, ¿cómo se dice esto? Se fue importante su tiempo y fue importante nuestro tiempo. Sí. Eso. Es que toca temas tan centrales en la vida del hombre. Como el amor, como la muerte, como la vida, como el amante, como el desamor. Y los toca de una manera tan increíble que yo creo que nos moriremos. Con la mortajada, ¿no? Claro, con la tengo que hablar antes de tener que hablar, esa es la cosa, yo creo. Por eso se trajo el paradigma de hoy en día. Bueno, hay que pensar que salió el 38. ¿Qué cosa? La mortajada 38. 38, 42. Truco, 38, continúa. Si no me equivoco. Y la entrevista fue en el 72, 30 años aparte, casi. 38. Pero bueno. Eso me habla un poco también de la grandeza que tiene esta escritora. Qué buena escritora que me gusta mucho. De hecho, yo tengo un dogma todavía de que yo voy a un velorio. 34. No, la última niebla fue 34. Ya sí. Vi la portaja, dije yo. 38.
Yo tengo una cosa cuando veo un velorio que siempre pienso en la mortajada. Esa crisálida, veo el féretro, ¿no? Esa crisálida. Veo el féretro y digo, ¿qué está pasando? ¿Estará pasando algo en su cabeza? ¿Estará viva todavía? Claro, ¿no? Me da esa cosa. Y antes de hacer esta relectura. Yo recuerdo cuando mi abuela se murió. Y estaba con los ojos abiertos. Porque pasa que de repente se abren los ojos, ¿no? Entonces me acuerdo que cerraron el cajón. Porque se le abrió los ojos. No, es que estaba. Bueno, es como que tienen cierta. Algunas tienen vidrio, otras están así y se cierra el cajón encima, ¿no? Me acuerdo que abrió los ojos o algo así. Era muy chico, no recuerdo bien. Yeah. Entonces se le cierran la parte de la cabeza. Yeah. Para que. Así, claro, porque todo esto de que le ponen algodón en la nariz, en las partes genitales, ¿no? Porque empieza a salir sangre, etcétera, ¿no? Se hincha el cuerpo. Entonces, los espasmos musculares que siguen teniendo los muertos. Y dice, está vivo. Eso, eructan a veces los muertos, ¿no? Sí, no, es una cosa fuerte. Y por eso Bombal lo hace perfecto en la mortajada, ¿cómo lo hace? Es casi terrorífico en cierto aspecto. Claro. Es casi, o sea, no digo que es una, para nada algo de terror. No, pero que sí, fácilmente podría ser llevado a ello. El erotismo, creo que lo conversamos. El erotismo, ¿no? Sí. La juxtaposición de realidad es diferente a Melo también. Guiones y reseñas. Bueno, sí. Cuando se habla de Bombal, de que no escribió nada más después del amortajado, del último árbol, es mentira. Es mentira, porque escribió guiones de cine, escribió reseñas. El problema de ello fue que incluso la Paramount, si no me equivoco, le compró los derechos. De la última nivel, le compró los derechos y nunca hicieron la película. Nunca hicieron la película. Ella escribió guiones para otras películas que los vendió incluso. Y aún así, pero por X motivo, fuera de lo que es ella, no se pudieron llevar a cabo. Entonces, se cree o se en el diario común, ¿no? Que no escribió otra cosa. Va a explotar el ventilador. Hola. Bueno, también fue traductora. Traductora, y lo dice, traduce y subtitula junto al escritor de Ramón Sender y Ciro Alegría al castellano. Bueno, su obra fue traducida a muchos idiomas. Bueno, y partamos que ella hablaba francés, español y... Inglés, supongo. Inglés, debe haber sido, era trilingüe ella. Bueno, habla un pequeño cosita. Un pequeño. Ella, se tituló en Francia. Y después iba, no sé si un magíster en la palabra, no sé en qué, si en esa época se era la palabra. Pero continuar su carrera, ¿no? Y tenía que aprender latín para poder seguir con ello. Y ella dijo, no estoy ni ahí, no quiero aprender latín. Y no aprende latín y por eso no sigue. Después, bueno, viaja a Chile. Antes de Chile, obviamente, tiene sus problemas con ser actriz, con escribir guiones. Entonces, estamos hablando de una persona increíble. Ya dijimos, una persona muy inteligente. ¿No? Muy inteligente y que traspasó fronteras, ¿no? Claro, uno puede pensar que fue traspasó fronteras por ser disruptiva, pero en su época sí fue disruptiva y sigue siéndolo, esa es la cosa. Con eso me quedo. Contemporánea, ¿no? Ese es el tema. Atemporal. Se quitó las pulgas del tiempo. Atemporal. Esa es la cosa. Con esto llegamos a nuestro fin. Antes ya lo hablamos. ¿Por qué lo pusiste de nuevo? No quiero hablar más. Llegamos al fin, sí. ¡Sú! ¿Invitar a qué? Lectura, La última niebla y La mortajada. Por favor. Yo creo no son largos. No, son súper accesibles. 48 páginas. Yo diría, árbol primero. Ah, ya, en orden. El árbol, La última niebla y luego La mortajada. Y uno llega ya con... Llega con algo. Llega con conocimientos previos. Conocimiento de causa. Claro. Bueno, recomendar la película, no la vi, la pusimos aquí porque pensamos que leíamos eso, pero no nos dio, que es dirigida por Marcelo Ferrari, Marcelo se llama Bombal, es del 2017, creo, es bastante de ahora. Yo conocí gente que la ha visto y dicen que es muy buena. Disculpen. Tu canal. Quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Casa Estudio 100. Que vayan y no pongan videos porque parecen muy pocos, pero sí, porque siempre hacen live. En vivos. Entonces pongan la parte en vivos y hay un capítulo de Mortajada, o sea, perdón, de Bombal, que es increíble. Y obviamente hay muchos más autores.
y que recomiendo mucho ese canal porque es muy bueno. No, sí. Pero ¿sabes qué es más bueno? No sé qué viene por ahí, ¿me podría ayudar? ¿Qué viene? ¿Al sorteo? No, al sorteo. ¡El Patreon! ¿El Patreon? El Patreon, Andrei. ¿Qué es el Patreon? Andrei, por solamente 2.500 pesos. No, menos. $3. 1.500, mira, menos. $3, creo menos, que 1.800 pesos. Está como 800 tanto. 2.000 pesos. ¿Qué tenemos? El guión que... Esto. Es que primero que todo tiene el Discord del canal. Ah, bueno, es que el Discord... El Discord es increíble. El Discord tiene todo. ¿Qué puede... ¿Qué tienen? A ver, se meten al Patreon. Primero que todo, obviamente, nos ayudan monetariamente. Claro, para seguir bebiendo. Para poder pagando la cerveza. Mentira. Es mentira. Lo que vamos a hacer juntas. Discord del canal. Que tiene nuestra bibliografía. Bueno, los links donde estudiamos. Y guión. Este mismo, lo que estamos leyendo aquí mismo. Un listado de nuestras recomendaciones de libros, son muchos. Son tenemos como... que actualizarlo. Hemos leído más. Tiene como 300 libros ya. ¡Qué lectores! Colocar tu nombre al final del video. Exacto. Recomendar el tema de los videos posteriores. Bueno, no ha funcionado mucho eso porque no son mucha gente. Pero... Sí, pues, pero, sí le, pero sí, hemos en Instagram hemos aceptado las redes sociales. Enrique Lin, por Enrique ejemplo, Lin. Fue personas que nos pidieron Enrique Lin. Y lo íbamos a hacer, pero más tarde, pero lo adelantamos porque no. Hazle esto al público. Y el video que tiene menos views. Una vez al mes, una charla con toda la gente de Patreon en el Discord. Te pasaste en ese comentario. Es la verdad. Pero ¿sabes qué es una cosa que no está anotada aquí, pero que tienen los del Patreon? Ah, es una doble posibilidad. Porque todos tienen la posibilidad de ganar algo. ¿Qué cosa? Un sorteo. Un sorteo mensual. ¿Cuándo? A fin de mes. Este libro maravilloso de Gonzalo Rojas. De un caballero. ¿Cómo se llama el libro? La miseria del hombre. La miseria del hombre de Gonzalo Rojas, por favor. Edición Universidad de Diego Portales. Increíble. Me lo quedé yo. Increíble. Si quieren, me lo da. ¿Cómo pueden participar en el sorteo? Hay una publicación en nuestro Instagram, nuestra red social, la que tiene más movimiento, ¿no? Sí. Hay una publicación fijada, un reel fijado de Gonzalo Rojas. Sí. En el que lo tienen que compartir en sus redes sociales, en la historia. Sí, etiquetarnos. Historia, etiquetarnos. Y listo. Y sería. Lo están sorteando. Si tienen la cuenta privada, tienen que mandarnos una foto, ponerla pública para que nosotros sepamos. Si no, no tenemos ni idea que están... Claro. Bueno. Eso creo, ¿no? Yes. Redes sociales. Ah, ¿qué tenemos? Te pregunté yo. Ah, ya, disculpa. Facebook, TikTok, Instagram, Patreon, YouTube, Spotify. Spotify. Y me falta otra. Suban la fio en Spotify. Oye, en Spotify no lo escucha nadie. Pero está. Por favor, Olivia, ¿puedes cerrar con una frase de Bombay? De nuevo, no le voy a dar agradecimiento. Por favor. No, te toca a ti por no decirlo. Agradecimiento a nuestro editor, el Dipsómano. 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 Sí, correcto. Bueno, y cerro con la frase de María Luisa Bombal. La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. Perfecto. Salud y hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.